Buenos días, bienvenidos una vez más a este nuevo programa que se llama Enigmas y Verdades de las Plantas Medicinales. Hoy vamos a presentar la segunda sesión dedicada a las colecciones de plantas medicinales, una realidad en México. Gracias, acompáñenos, quédense con nosotros, seguramente aprenderán muchas cosas sobre las plantas medicinales. Hoy tenemos realmente a dos invitados de lujo. Quisiera primero presentar a la maestra en ciencias, Abigail Aguilar. Ella es licenciada y maestra en ciencias por la Facultad de Ciencias de aquí de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en plantas medicinales, pionera para México en el estudio de herbarios, y ella fue fundadora de los herbarios aquí en México, también para América Latina. Abby, muchísimas gracias, bienvenida, gracias porque tenemos a la directora del herbario del Instituto Mexicano. Hombre, gracias a ustedes, Lila, muchas gracias. No, un placer por haber aceptado, Abby, bienvenida. Y también tenemos al maestro en ciencias, Francisco Basurto. Él es académico del Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM. Actualmente es el curador de la colección de plantas medicinales del Jardín Botánico, un gran especialista en plantas útiles de México. Entonces, Francisco, pues bienvenido a este programa. Muchas gracias a ti, la invitación. Pues gracias por acompañarnos. Hoy realmente vamos a tener un programa muy interesante que habla sobre las colecciones de plantas mexicanas, medicinales, perdón, una realidad en México. El objetivo de este programa es dar a conocer los diferentes tipos de colecciones de plantas vivas y herborizadas que existen en México, así como las posibles fuentes de documentación y consulta para las personas interesadas en este campo. ¿Sí? Acompáñenos. Hoy va a ser un gran programa. Bueno, pues para dar ahora sí que inicio a nuestro programa, quisiéramos de entrada hablar de lo que es una colección. Hoy nosotros hablamos de colecciones de plantas medicinales, pero ¿qué es una colección? Normalmente muchas personas tendemos a coleccionar en algún momento pues alguna cosa, ¿verdad? Entonces, una colección básicamente la definiríamos como un grupo de cosas afines que cumplen un objetivo en concreto. Y ahí todos de nosotros podemos coleccionar pues cualquier tipo de cosas, desde plantas, ¿no? En este caso quisiera entrar preguntándole al maestro, a Francisco, ¿qué es una colección de plantas medicinales? Si ya hablamos de qué colecciones son grupos de cosas, ¿qué es una colección de plantas medicinales, Francisco? Pues justamente, como dices, es un grupo de plantas medicinales, pero con una cierta sistematización en cuanto a sus datos, a la información con las que formamos esta colección. Necesitamos conocer los nombres de las plantas, tanto comunes como botánicos, tener su identidad taxonómica, el uso que se le da a estas plantas en la diferente región del país, la distribución dentro del país. Esto para tener el registro de la planta y en un momento poder también ofrecer esta información al público en el caso del Jardín Botánico. Francisco, en el caso, perdón, quisiera preguntarte, regresando un poquito, primero, ¿qué es un jardín botánico? Bueno, los jardines botánicos son instituciones generalmente donde están colecciones de plantas vivas, igualmente con datos sistematizados, y pueden tener diversos objetivos. Dar una muestra de la flora de un país, que sería el caso de nuestro jardín de la universidad, un
objetivo muy ambicioso. Pueden también tener objetivos más regionales, mostrar la flora regional de la zona en que se encuentran, o con tópicos específicos también, sobre todo con plantas útiles, diferentes categorías de plantas útiles. Estos jardines botánicos son diferentes a los jardines que normalmente nosotros conocemos como jardines, digamos, públicos. ¿Cuáles son los objetivos de los jardines? O sea, bueno, de estas colecciones. Sí, los jardines botánicos tienen básicamente tres objetivos, que sería investigación, educación y difusión del conocimiento. En esto se distinguen de los jardines ornamentales, digamos, en que toda la información de las plantas está sistematizada de alguna manera y se puede ofrecer al público en general. Gracias, Francisco. Entonces, son básicamente colecciones de plantas vivas. Seguro, sí. Avi, sí. Retomando esto que comenta este Francisco y tratando de dar a nuestro público una información sobre lo que son las colecciones, yo te presenté como la directora del herbario del Instituto Mexicano del Seguro Social, que es un herbario. Qué bueno que haces esa pregunta, porque generalmente el público nunca sabe lo que es un herbario. Siempre cree que es como un jardín botánico en donde va a encontrar árboles, plantas, palmeras vivas. Aquí un herbario es una colección, pero de plantas ya muertas, de plantas secas. Esto es como la gente se ha interesado por resguardar ese entorno vegetal que conoce desde siempre, y cómo tener esas plantas para conocimiento de las generaciones que vienen después. Entonces, un herbario es una colección de plantas secas. Cuando uno recolecta una planta, lo que hace es prensarla. Cuando uno quiere coleccionarla, como tú bien decías, coleccionar, puede uno coleccionar objetos de arte, puede uno coleccionar tazas, en este momento hay mucha gente que colecciona tazas, en fin, cucharitas, todo. Pues nosotros en los herbarios coleccionamos plantas. Primero las recolectamos, luego las prensamos y luego las secamos. Es esto para que queden, hagan de cuenta que como un papelito, y que estas se puedan a su vez pegar en cartulinas, y después las guardamos en gavetas en forma horizontal. Para que el teleauditorio entienda mejor esto, se guardan en gavetas como si guardáramos los libros, pero en lugar de verticales, horizontales. Así que un herbario, que es una colección de plantas secas, es como si fuera una biblioteca, pero en lugar de tener libros, tenemos las plantas. Información en esos pliegos, que son lo que nosotros llamamos ejemplares de herbario, donde está la plantita pegada a la cartulina, tenemos también una etiquetita, y en esa etiqueta ponemos información de campo sobre esa planta. ¿Cuál es el nombre popular de la planta? Si está en castellano, en lengua indígena. ¿Cuál es su uso? En este caso, uso medicinal. Cómo se prepara la pócima, qué parte de la planta se utiliza, cuál es la preparación, como ya dije hace un momentito, y si puede tener algún riesgo el usar de más o menos esa planta. Entonces, en síntesis, los herbarios son colecciones de plantas secas. Javi, muchas gracias. Estoy tratando, hace una semana que estuvimos también aquí en este programa, estuvimos hablando un poquito sobre el quehacer del etnobotánico, y yo quisiera retomar en este momento por qué es tan importante para nosotros la documentación de esta información, porque el público te está oyendo hablar de cuando vamos al campo. Ah, sí, sí. Normalmente uno piensa que los investigadores están dentro del laboratorio. Así es. Yo quisiera decir que tanto Francisco como Abigail son investigadores de la naturaleza. Sí, porque ellos realmente cuando salen al campo, cuando ustedes salen al campo, recogen el conocimiento popular, ¿sí? Así es. Documentan el conocimiento que ha venido transmitiéndose realmente de generación en generación, para poderlo documentar de alguna manera y que esta sea la base para los estudios científicos. ¿Estoy en lo correcto? Correctísimo, Linda. Efectivamente, tanto el maestro Francisco como yo nos dedicamos a un área de la botánica que se llama la etnobotánica. ¿Qué es la etnobotánica? Es la relación que tiene el hombre con su entorno vegetal. ¿Cómo aprovecha esos vegetales para beneficio de él? Entonces, nosotros como etnobotánicos nos interesa saber
¿Qué representan las plantas en las culturas, por ejemplo, en nuestro México? ¿Qué representa una planta para las comunidades? ¿Qué representa una planta para los pueblos originarios? En este caso, plantas medicinales. Entonces, como retomando lo que tú me dices, que nosotros salimos al campo como investigadores, efectivamente, porque los etnobotánicos vamos a las comunidades, platicamos con la gente y recuperamos un conocimiento que no está registrado en los libros, sino está solamente registrado en el pensamiento de las personas, que se transmite por tradición oral, o en el caso de las plantas medicinales, aparte de eso, está registrado por la propia experiencia que tiene la gente al usar las plantas como medicamento. Entonces, para nosotros es una alegría nuestra disciplina, porque no nada más estamos metidos en un laboratorio, sino salimos a platicar con la gente, a aprender de la gente y a registrar un conocimiento que solamente se encuentra en la tradición oral o en la experiencia. Gracias, Abby. Francisco, ¿tú qué podrías, de acuerdo a tu experiencia, porque en el caso de Abigail, pues ellos tienen un proceso diferente para la colecta y selección de plantas medicinales para el herbario. Uh-huh. En el caso del Jardín Botánico, ¿cuál es esta selección o criterio para ver cuáles son las plantas medicinales que entrarían a la colección de plantas vivas? Primero sería un poco que se adecuaran al ambiente en que tenemos el Jardín Botánico. En esta zona del altiplano mexicano, con un clima templado, que puede tener heladas severas en invierno, se complica mucho tener plantas de origen tropical. Entonces, es un primer criterio. La otra es que sean también plantas frecuentemente reportadas en el uso que la gente hace de ellas, para que la gente urbana citadina también tenga este acercamiento a este tipo de plantas y las reconozca. En los mercados generalmente estas plantas medicinales se venden secas o los trocitos ya a veces picados o molidos. Entonces, los jardines botánicos, la intención sería que el gran público vea en vivo y en directo de alguna manera la planta en un entorno similar al que crece naturalmente. Sí, yo recuerdo un poco la experiencia que comenta ahorita Francisco de mis años de colecta en los mercados, que quisiera compartir con ustedes, de acuerdo a esto que comenta, de que uno en muchas de las ocasiones es diferente tener la muestra, colectar la planta en fresco, que cuando uno efectivamente la colecta en seco. Así es. ¿Sí? Incluso cambian hasta los nombres. Yo recuerdo mucho esa experiencia del marrubio. Nunca se me va a olvidar de esta, que cuando uno la colecta en fresco, pues le venden el manojo, la planta tiene unas características muy particulares que hacen que uno la identifique como marrubio, ¿no? Uh-huh. Pero cuando la compra uno ya en los puestos de plantas medicinales secas, pues es como una especie de pelusa ya molida, ¿no? Entonces era como un montoncito de algodón, y yo recuerdo que cuando le pregunté qué era eso, me dijo, no, pues es masto. Y yo, pues es otra planta, ¿no? Uh-huh. Era muy curioso porque nosotros teníamos que identificar la planta. Claro. Y a la hora de verla, pues nada, o sea, no hay manera de identificar esos fragmentos tan pequeños, hasta que después de mucho tiempo de ganarse la confianza de la gente, a la cual agradezco muchísimo, ya nos proporcionaron la información correcta. Sí. Y nos dijeron, bueno, cuando está en fresco se llama masto, cuando está fresca se llama marrubio, y cuando está ya seca se llama masto. Eso de los nombres a veces populares es bastante complejo. Por eso yo quisiera preguntar, Francisco, si los nombres populares son tan amplios en nuestro país, porque muchos de los nombres con el que se conocen a la planta, ¿puede haber más de una planta que tenga el mismo nombre, una planta medicinal? Sí, se dan las dos cosas, una planta que tenga varios nombres o varias plantas que tengan el mismo nombre. Esto genera una confusión, sobre todo en las plantas medicinales, para la gente que quiere medicarse con este tipo de plantas. Si nos basamos nada más en el nombre común, en diferentes regiones del país o no, muy lejanas entre sí, podemos estar consumiendo dos plantas diferentes. Entonces hay que tener también un poco de atención en esto y verificar que realmente la planta que se está recetando o proponiendo para aliviar alguna afección sea, en función del nombre que se le da, en la que verdaderamente se recomienda para esto.
Yo quisiera anotar algo interesante en este caso. Por ejemplo, ustedes recordarán la uña de gato, que fue muy, muy conocida por la televisión y todo esto. Entonces, la gente iba al Mercado Sonora a comprar la uña de gato. Y esa uña de gato, pues solamente la recomendada era la que crece en Perú. Pero en el mercado, como tienen sus recolectores, los comerciantes le preguntaron a los recolectores, tráiganme uña de gato porque todo el mundo quiere la uña de gato. Entonces, en México hay más de 10 especies que popularmente se llaman uña de gato, pero no tienen nada que ver con la Uncaria tomentosa, que es la planta peruana uña de gato, que esa es la que se demandaba. Entonces, llegaron al mercado Sonora, obviamente, la uña de gato, pero la de las mexicanas. Afortunadamente ninguna de esas es tóxica, porque si no, si hubiera habido un problema epidemiológico ahí total. Pero es lo que decía el maestro Francisco. Pueden ser muchas especies que se llamen popularmente, que tengan el mismo nombre popular, y pueden ser una especie que tenga diferentes nombres populares. Por eso es importante que la gente lleve a los herbarios esas muestras de plantas para que uno les identifique botánicamente la planta y ya les diga si es o no la correcta. Gracias, Sabine. Ahorita voy a retomar la respuesta que tú diste. Solamente quisiera aprovechar para invitarlos, recordarles que durante toda la transmisión del programa estamos en vivo, pueden llamarnos por teléfono, los teléfonos están apareciendo en pantalla y también tenemos correo de voz. Por favor, no se pierdan la oportunidad de preguntar hoy todo lo que quieran saber sobre las plantas medicinales. Abby, sí. Retomando lo que comentaban ahorita sobre las plantas y sobre la importancia de saber pues a qué especie nos estamos refiriendo. Las plantas, y hablan mucho, tú nos estás comentando ahorita, de la importancia de que algunas son tóxicas. Así es. ¿Las plantas medicinales son tóxicas? Porque yo recuerdo muchísimo que, hasta en la casa de las abuelas, las tías, los papás, siempre dicen, ay, te duele la cabeza, tómate un tecito de manzanilla con una aspirina. O tómate, te duele el estómago, un tecito de hierbabuena o de hinojo. Así es. Pero uno pensaría, mucha gente, yo he escuchado de manera popular que dicen, ay, tómate un té, total, no te hace daño, ¿no? Pero ahorita que estoy escuchándote y también por otras experiencias que en algún momento nos ha platicado Francisco, ¿las plantas medicinales son tóxicas? Efectivamente. Miren, una planta medicinal es medicinal precisamente por las sustancias que contiene, que le llamamos principios activos. Si esa planta es ingerida no en la medida adecuada, sí nos puede causar un trastorno o algunas veces hasta la muerte. Entonces, ¿por qué? Justamente por esas sustancias activas. Entonces, sí, qué bueno que me haces esa pregunta, porque mucha gente tiene la idea de que porque es natural, ya no te va a hacer ni bien ni mal, al contrario, te va a hacer bien. Mentira. Las plantas medicinales no son inocuas. Las plantas medicinales hay que tenerles cuidado, así como se le tiene cuidado a los medicamentos de patente, así a las plantas medicinales. Las plantas medicinales hay que tenerles respeto y saber utilizarlas. ¿Y cómo podemos saber cómo se utilizan? Por diversos medios. Entre ellos, conociendo a la gente que sabe de ellas y que por siglos y años las ha utilizado. Y también por medio de la experiencia que tienen alrededor de nosotros nuestros propios familiares, nuestras mamás, nuestras tías, y que han utilizado esas plantas por muchos años. Gracias, Sabine. Sí, yo creo que eso es muy importante. Por eso quisiera retomar con Francisco. ¿Cuál es? Ya vimos que el Jardín Botánico tiene su colección de plantas vivas. ¿Con qué objetivo tiene una colección de plantas medicinales? En el Jardín Botánico el objetivo primario de la colección sería mostrarla al público, es decir, la difusión de las plantas. Como objetivos secundarios podría ser la investigación sobre estas mismas plantas y también un tercer objetivo muy importante es la conservación de estas plantas. Lamentablemente algunas por sobreexplotación o pérdida de hábitat están en alguna categoría de riesgo. ¿Qué es que estén en alguna categoría de riesgo? En alguna categoría de riesgo es que pueden estar en peligro de extinción o por el abuso que se hace de su extracción, pueden estar desapareciendo como especie. Las plantas medicinales que se encuentran dentro de esta colección, quisiera retomar que la colección de plantas, que el Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM es
el segundo más antiguo en nuestro país, ¿sí? Uh-huh. El más importante por el tipo de colecciones que tiene. Desde la fundación de este jardín fue creado con el objetivo de tener una muestra representativa uh-huh. de la flora mexicana, uh-huh. ¿sí? Este jardín como que representa Francisco, tiene dentro de sus colecciones pues plantas que de diferentes ecosistemas, pero una de sus colecciones es temática, que es el caso de las plantas medicinales, y como comentabas bien, pues uno de los principales objetivos pues es que la gente conozca. Claro. Y de la mano de este conocimiento tradicional, no solamente la identificación de la especie, pues iría también el que la gente quiera conservarlas, ¿verdad? Porque estoy escuchando Seguro. Que las plantas Gracias. También entran en alguna categoría de riesgo, o sea que pueden estar amenazadas. ¿Por qué aspectos podrían estar en alguna categoría de riesgo, Francisco? La colecta de estas plantas, algunas tienen gran demanda a nivel nacional, incluso internacional. Cuando hablamos de cosechar, de recolectar las hojas, el riesgo no es tan grave, pero hay mucha planta medicinal que la parte utilizada es la raíz o las cortezas. Entonces, cuando se cosecha raíz, el individuo muere, pues perdemos uh-huh. esa planta. Lo mismo cuando se recolectan cortezas. Si se hace de la manera tradicional, generalmente no se descorteza todo el árbol, el arbusto. Pero cuando ya tiene un objetivo más comercial de abastecer un mercado más demandante, entonces generalmente se aprovecha toda la corteza y igualmente esto causa la muerte del individuo. Esto va abatiendo las poblaciones de estas plantas y en algunas regiones pues han llegado a desaparecer. Completamente de la uh-huh. naturaleza. Así es. Gracias, Francisco. Pues ahorita retomando esto que está comentando Francisco, entonces entiendo que se utilizan diferentes partes de las plantas y esta información se documenta pues en las etiquetas que nos comentaban hace un rato. Uh-huh. Avides, entonces, ¿desde cuándo existen los herbarios? Porque me imagino que uh-huh. esta información pues es histórica, de alguna manera se viene transmitiendo. ¿Desde cuándo existe esta documentación? Bueno, en nuestro país específicamente esta documentación se ha hecho desde el siglo XVIII, cuando viene aquí a la Ciudad de México, viene la Real Expedición Botánica de 1788, que venía dirigida por el médico botánico Martín Cecé y por el médico farmacéutico botánico Vicente Cervantes, y dictan aquí en México la primera cátedra de botánica a los médicos, justamente, precisamente porque la planta medicinal en ese momento pues era el único medicamento junto con animales y minerales, medicamento para resolver problemas de salud. Entonces, desde el siglo XVIII, ya como conocemos ahora los herbarios de estos pliegos de cartulina donde está la planta, desde el siglo XVIII. Pero si nos vamos a siglos anteriores, también tenemos que al principio, y sobre todo en el mundo, en la Edad Media, se hacían unos libros de plantas. Y estos libros de plantas justamente eran libros de plantas medicinales, que se llamaban Liber Herbalis, o U Hortus Pictus. Entonces, en esos libros se pintaba la planta medicinal y se ponía la receta. Entonces, en nuestro país, en el siglo XVI, en 1552, unos curanderos llamados Martín de la Cruz y Juan Badiano hacen lo que podríamos llamar un parangón con estos libros de herbario de hierbas de la Edad Media, que es el Libellus de Medicinalibus Indorum Nervis, más conocido, no me vean feo, más conocido como Códice de la Cruz Badiano. Entonces, es un libro de plantas con los dibujos de las plantas que usaban los antiguos mexicanos y la receta. Igual después, en este mismo siglo XVI, viene el médico de cabecera de Felipe II, Francisco Hernández, y también hace la Historia Natural de la Nueva España, con la imagen de las plantas. La mayoría de su obra es de plantas medicinales, aunque no toda, y animales y minerales, y también nos habla de dónde está ubicada la planta y para qué se utilizaba. Eso en el siglo XVI. Pero a partir del siglo XVIII, aquí ya como conocemos los herbarios, es cuando se comienza en México esto. A tal grado que después en el siglo XIX, dentro del Instituto Médico Nacional,
se formalizan más estos herbarios, llegando al Herbario Nacional de nuestra querida Universidad Nacional Autónoma de México, que se encuentra en el Instituto de Biología de la UNAM, pero que es un herbario general, a diferencia del herbario de plantas medicinales exclusivamente de nosotros, del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ok, gracias, Abby. Ya tenemos aquí algunas llamadas, quisiera ver si nos las pueden contestar. Muchas gracias. Dice Nancy Dorantes que quiere que hablen de la planta doradilla. ¿Por qué la venden? ¿Por qué le vendieron una y no sabe si es la correcta? ¿Se la recomendaron para limpiar el riñón? Así es. ¿Existe otra que dé mejores resultados? ¿Cómo se llama y cómo es? Bueno, la doradilla es una planta muy interesante porque son como unas bolitas, así ya cuando están secas de color cafecito, pero si las pone uno en el agua, comienzan a abrir y comienzan a tomar su color verde. Efectivamente, en México la doradilla es una selaginela, lepidefolium, de la familia de selagináceas, y sí, efectivamente, la tradición es usarla para dolor de riñón. Debo decirles que esta planta no tiene todavía, aún no tiene estudios ni farmacológicos ni fitoquímicos como para poder decir si tómese la planta, pero la tradición, lo que es la experiencia, sí la toma para ello. Ok, gracias, Abby. Preguntan si la simisifuga, ¿sí?, sirve para la fertilidad. Tiene un niño de 11 años y quiere volverse a embarazar, Nancy Dorantes. Bueno, se ve que esta teleauditoria es interesada en plantas medicinales, ¿verdad? Bueno, sí, la simifijúa es una planta que se da principalmente en el norte de América. Aquí en México no se da. Es una planta que en la actualidad tiene mucha, dijéramos que ahorita es cuando viene el boom de esa planta, porque se ha dicho que sirve justamente para la fertilidad, se ha dicho también que sirve para problemas de la menopausia, y entonces como que mucha gente está interesada en esa plantita. Hay algunas personas que sí la han utilizado, pero la verdad es de que aquí en México no se ha trabajado a nivel experimental. En otras partes del mundo sí, pero aquí en México no. Entonces, esta planta yo no podría decirle si sí sirve o no sirve, porque pues no tenemos la documentación pertinente para ello. Además, hay muchos factores para poder saber si la persona que la va a usar pues la puede recibir esa planta o de plano no, porque a lo mejor le puede hacer también daño. Pero es una planta que está en boga, justamente de estas que hacen el boom, como la uña de gato, como otra que se llama la hierba de San Juan, que no se da en México. Hay otras hierbas de San Juan en México, pero la que también está muy, o que tiene cierta fama, que es europea, el Pericum perforatum, esa no se da aquí en México, y sin embargo hacen productos ya de ella que envían de Europa. Okay, entonces, por lo que comentamos, hay muchas plantas que no son mexicanas. Así es. Pero que están de alguna manera adoptadas por la medicina tradicional de nuestro país. Así, ¿verdad?, es, pero principalmente estas más son de las zonas urbanas, o sea, la gente más de las zonas urbanas, por las propagandas que se hacen, son las que ahorita lo están tomando en cuenta. En las zonas rurales del país, no. Okay. Entonces, por lo que veo, las plantas también entran a la moda. Así es, ¿no? Sí, y más aquí en las ciudades, por la, ahora sí, el bombardeo publicitario que se hace de ellas, de algunas, pero que no son mexicanas, pues hace lo que ahorita estamos recibiendo de las llamadas. Claro. No sé, bueno, preguntan si la hierba sisa de Puebla previene el cáncer de próstata. ¿La hierba cuál? Sisa. Sisa, no, nunca la he oído, la hierba sisa, no sabría qué decirles. En ese sentido. Okay, sí. Gracias. Vamos a ir a una pausa. No se vaya, todavía vamos a seguir dando respuesta a sus preguntas. El programa apenas está en el mero punto, entonces acompáñenos. We'll be right back.
gracias por continuar con nosotros. Hace un momento antes de irnos a pausa, dejamos alguna pregunta pendiente. Quisiera nada más, María Elvira Fernández nos puede decir que nos pregunta que si pueden dar la dirección y teléfono del herbario, aunque van a aparecer en el cintillo al final las direcciones. Abigail, quisiera así preguntarte, que pudieras decirnos dónde está, porque no es un lugar, no es como los cines, ¿no? Que aparece un letrero enorme y dice, aquí está el herbario. ¿Cómo pueden llegar al herbario? Bueno, pueden llegar al herbario de entrada por medio del metro, la línea verde, que es la número 3, o la línea café, que es la número 9, bajarse en la parada Centro Médico, entrar por la puerta principal, que es una puerta de vidrio, por la puerta principal. Lo digo todo esto porque sí es un laberinto llegar al herbario. Entonces, y si me lo permiten también, llega uno a esa puerta de cristal, entra uno y ahí a mano izquierda está un edificio redondo, que es la unidad de congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI, en Avenida Cuauhtémoc 330, Colonia de los Doctores. Entonces, en ese edificio redondo le dan la vuelta y por la parte de atrás entra uno a la biblioteca principal del Seguro Social, que es el Centro de Documentación en Salud, que más se conoce como CENAIS. Y ahí, en el mezanín de ese sótano, está el herbario medicinal de la Coordinación de Investigación en Salud del Instituto. Entonces, sí es un laberinto, pero no se van a arrepentir de llegar hasta ahí. Estamos viendo ahorita en pantalla la dirección del herbario medicinal del IMSS. Está en el sótano de la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI, Avenida Cuauhtémoc 330, Colonia Doctores. El teléfono donde ustedes se pueden comunicar es el 5588-5607 y la dirección electrónica herbario@cis.gob.mx. Para cualquier consulta pueden hacerlo vía telefónica y hacer una cita contigo así y en algún es, momento así es que podrán atenderlos. Así ¿verdad? Es, con mucho gusto los podemos atender. Nuestras horas de atención al público son de 8 a 13:30 horas todos los días, excepto sábados y domingos, de lunes a viernes. Okay. Sí, muchas gracias, Abby. Francisco, regresando a los jardines botánicos, yo creo que una parte muy importante es esta del consumo que se hace de las plantas medicinales en México. ¿Hay alguna documentación que nos indique, en el caso del jardín botánico, aproximadamente como cuántas plantas medicinales existen en el país? En el país se han hecho trabajos y alrededor de 3.200 plantas reconocidas como medicinales, incluidas nativas y también muchas que llegaron después de la conquista de origen europeo o del viejo mundo en general. En el jardín botánico, en la colección, tenemos alrededor de 120. O sea, en números absolutos, pues es un número alto, pero representativo de toda la gran riqueza de la flora medicinal que hay en el país, pues es un porcentaje relativamente pequeño. Justamente por esto de la problemática del mantenimiento de estas especies en las condiciones de la Ciudad de México. Sí, gracias. Antes de continuar con Francisco, quisiera aprovechar este momento para decirle al público que hoy vamos a tener un obsequio que nos hizo favor de traer a Abigail. Es este libro que es El Herbario Medicinal del Instituto Mexicano del Seguro Social. Este libro será obsequiado a la primera persona que se reporte con nosotros, por favor. Aquí hay un gran acervo, un gran conocimiento. Aprovechen por este momento y llámenos. Gracias. Tengo aquí otras llamadas que quisiera ver si le podemos dar respuesta de una vez. Javier Castillo pregunta que cuáles son los beneficios de la hierba del sapo, del alga espirulina y si la UNAM tiene algún lugar donde atiendan con hierbas medicinales. No hay atención al público como curandero, digamos, para recomendar plantas medicinales. Está el jardín botánico donde se brinda información de las plantas que se ha recopilado a través del tiempo. Ya sistematizado, pero no hay un consultorio, digamos, para plantas medicinales. Si entiendo bien el concepto de lo que es el jardín botánico, está más basado a hacer el proceso de investigación y documentación para darlo a conocer, a dar a conocer la planta medicinal, no tanto la dosificación, que eso le correspondería un poco más a un médico naturista. Así es, el jardín
el objetivo principal es mostrar al público las plantas vivas, dándole una serie de información que es la que se recopila entre los médicos tradicionales del país con los conocedores del conocimiento de las plantas medicinales, pero hasta ahí llegamos. Uh-huh. Esto se publica, se difunde, pero ya no hay una consulta directa para recomendar tal o cual planta medicinal. Entonces creo que aquí la ventaja que ofrecería ir al jardín botánico dentro de Ciudad Universitaria sería que la gente pudiera conocer la planta en vivo. Así ¿sí? es. Saber de dónde sí. viene, para qué se usa, uh-huh. Pero sin la dosificación. ¿Sí? No sé si nos puedan decir con los beneficios de la hierba del sapo y del alga espirulina. Preguntan también si próximamente tendrán cursos sobre plantas medicinales, que le interesa mucho tomarlos a Soraya. No sé si en el Instituto Mexicano del Seguro Social haya algún tipo de curso. Sí, nosotros damos un curso, solo que es un curso para solamente los médicos del instituto y médicos de otras instituciones de salud pública. Es un curso monográfico sobre medicina tradicional y herbolaria, lo damos cada año y es justamente para médicos. No es un curso en el que se vaya a aprender a recetar plantas, esto quiero decirlo muy claramente. Es un curso más bien de sensibilización para nuestros médicos, de que sepan de que existen otras medicinas y esta, la medicina tradicional popular, que es la que ve su paciente. Y entonces no se enojen de que su paciente está usando plantas o tiene otros conceptos de sus enfermedades, sino que estén sensibles a que existe esto y que deben de respetar. Claro. Gracias. Nada más de manera muy breve, Abby, si pueden hablar del tepozán. La pregunta completa dice, ¿me pueden hablar del tepozán? Me lo indicaron para la gastritis, lo he tomado, me ha caído muy bien. ¿Quiere saber si hay estudios científicos sobre el comportamiento de la planta? La siguiente semana vamos a ver la aplicación de la ciencia a las plantas medicinales y creo que esta sería una de las preguntas uh-huh. que podría tener respuesta. Solamente si el tepozán está indicado para la gastritis, de manera muy breve. A manera popular sí está indicado para eso, pero también está indicado para bajar la fiebre. Y de que hay estudios a nivel fitoquímico sobre los tepozanes de nuestro país, sí, sí los hay. Justamente uno de los doctores de la FES Iztacala está trabajando la budelia, que son los tepozanes. Okay, gracias. Abby, entonces ahora ya con todo este marco que ustedes nos han presentado de este tipo de colecciones que ustedes tienen, ¿cuál es la importancia de un herbario en este tipo de documentación y de información para el público? Bueno, primeramente, la importancia de un herbario es de que uno puede en un segundo, sin sudarla, sin ir al campo, conocer lo que es la flora. En el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social de su herbario, conocer la flora medicinal del país. Obviamente no tenemos inventariada toda la flora medicinal del país, pero sí una gran parte. Entonces, la importancia es que podemos tener una información de primera mano de lo que es la flora usada como medicamento en este siglo XXI por muchos de nosotros y de nuestros compatriotas y que se dan en diversas partes del territorio nacional, desde el norte hasta el sur, este y oeste de la República Mexicana. Podemos ver cómo las usan por medio de la información que se encuentra en la etiqueta de herbario, cómo las usan, para qué las usan, la parte utilizada, y podemos conocer también otras culturas por medio de esa información de campo. Y podemos, a nivel lingüístico, también podemos saber sobre la nomenclatura de diversas lenguas indígenas de nuestro país, cómo denominan a las plantas medicinales. Entonces, la importancia en general del herbario medicinal de la Coordinación de Investigación del Instituto Mexicano del Seguro Social, es que es un herbario que da varios servicios. Primero, la investigación etnobotánica, que es el primer escalón para el estudio de una planta medicinal
a nivel experimental. Entonces apoyamos a nuestros compañeros que hacen la farmacología, la fitoquímica, la toxicología de la planta. Segundo, que da servicio a los médicos y a las enfermeras, a todo el cuerpo médico y a las enfermeras, para que sepan qué plantas están utilizando sus pacientes y no vaya a haber un cortocircuito con el medicamento que se le está proporcionando al derechohabiente o al paciente. Entonces, en el herbario hemos tenido casos, sí, que nos han llevado los toxicólogos, por ejemplo, del hospital de pediatría, de niños intoxicados con plantas. Entonces, ahí se identifica botánicamente la planta, se ve qué identidad biológica tiene, cuál es su nombre científico, y se puede ir a los bancos de datos para ver si hay un antídoto al respecto para poder aliviar a esa persona o ese niño que ha ingerido esa planta medicinal que le fue tóxica a la vez, ¿no? Entonces, ese también, ese servicio también lo damos de identificación botánica, y eso es muy importante dentro de una institución de salud pública también, ¿sí? Muchas gracias, Abigail. Quisiera aprovechar este momento para enviar a una cápsula que la maestra Abigail Aguilar nos hizo favor de preparar previo a la presentación de este programa. Vamos a verla. Me da mucho gusto que hagan esta visita, primeramente para saber lo que es un herbario. Un herbario, como ustedes ya lo están viendo por acá, por las imágenes, es una colección de plantas secas, a diferencia de un jardín botánico, que son plantas vivas. Aquí podríamos decir que tenemos una colección en donde vamos a encontrar muchos datos respecto al uso de las plantas como medicamento. Tenemos representado lo que es la herbolaria mexicana. Esto ha sido gracias a que en este herbario trabajamos a nivel de investigación etnobotánica. Es decir, a nosotros nos interesa la relación del hombre con las plantas, y en este caso, las plantas medicinales. Nosotros vamos, platicamos con los especialistas, comenzamos a registrar cuál es el nombre popular de la planta, si es en castellano o si es en lengua indígena, cuál es el uso que le dan a la planta, cuál es la parte utilizada de la planta, cuál es la preparación, la vía de administración, y si puede tener algunos riesgos el uso de esta planta. En esta zona en la que estamos en este momento, es una exposición general que tenemos respecto a ejemplares de herbario como los que ven ustedes acá, pero también tenemos plantas como estas, que son plantas compradas en los mercados o que la gente va y pide, y que son frutos, semillas, pedazos de hoja, y que para nosotros, por ser una colección en el que nos interesa cómo es lo que, qué parte de la planta utiliza la gente. Y en esta sección también tenemos algunos dibujos en los que mostramos ilustraciones del siglo XVI para ver la vigencia que hay de las plantas que se usaron en el pasado en el México prehispánico y colonial y que siguen vigentes en este nuestro México del siglo XXI. Podemos pasar a la segunda sala. En esta segunda sección del herbario tenemos ya ordenadas las plantas según lo que tiene el acervo del herbario IMSS. Es decir, hemos visto que la flora medicinal mexicana, en ella existe como un cuadro básico de plantas medicinales. Entonces, las hemos ordenado por aparatos y sistemas del cuerpo humano según la frecuencia de mención de uso. Las plantas medicinales no son inocuas. Las plantas medicinales, por eso son medicinales, por las sustancias activas que contienen, y eso es lo que hace la eficacia de ellas, o si no se toman adecuadamente pueden causar problemas y a veces hasta la muerte. También tenemos algunas acuarelas aquí pintadas por el maestro Héctor Cruz Tejeda, cuyo modelo ha sido el ejemplar de herbario. Después pasamos al acervo,
que es propiamente el herbario. Es la colección de plantas secas que están depositadas, como ustedes verán acá, en gavetas. Esto es un ordenamiento, o sea que están ordenadas por familia botánica, de la A a la Z. Y estas plantas se conservan así por siglos y se tiene un acervo muy importante. Y aquí encontramos desde los nombres populares de las plantas, sus usos medicinales y lo que es muy importante en la ciencia, la identidad biológica de ellas. Es decir, aquí los compañeros, como ustedes observan, aquí el maestro Santiago Xolalpa está determinando qué especie es la planta que está observando, y el maestro Alfredo Linares está escogiendo parte de su material, pero ya sabiendo el nombre científico de la planta. Aquí en el herbario se identifican botánicamente las plantas y muchas personas del público y los médicos de nuestra institución y las enfermeras vienen a conocer las plantas y quieren saber el nombre científico de la planta, al igual que nuestros compañeros del área experimental, para poder ver en los bancos de datos si se ha trabajado esa planta a nivel farmacológico, fitoquímico o de investigación clínica directamente con los pacientes. Pues muchas gracias por haber visitado el herbario del Seguro Social, este herbario medicinal etnobotánico, que es parte de lo que es nuestra cultura médica popular. Están cordialmente invitados todo el público en general y también los científicos interesados en la flora medicinal de México. Nos dará mucho gusto ser sus anfitriones y en lo que podamos servirles estamos a sus órdenes. Gracias por venir. Gracias por continuar con nosotros. Se incorpora con nosotros en este momento la doctora Eloína Peláez. Bienvenida, Eloína. Ella es la directora del Jardín Etnobotánico de Plantas Medicinales en Cholula, Puebla, y miembro de la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos, AC. Bienvenida, Eloína. Gracias por estar aquí. Gracias, Lina. Bueno, quisiera de entrada, ahora sí que preguntarte, ¿dónde se encuentra ubicado el jardín? ¿Qué tipo de plantas tiene el jardín etnobotánico que tú representas? El jardín está ubicado en San Andrés Cholula, en Puebla, como tú dices. Cholula es una ciudad milenaria. En el jardín cultivamos plantas, bueno, medicinales, aromáticas, culinarias de México y de muchas partes del mundo. Cholula es una ciudad, es una mezcla entre lo urbano y lo rural. Entonces, en el jardín un poco estamos tratando de rescatar todo el conocimiento de la región, pero al mismo tiempo incorporarlo o pensar usos nuevos para todas esas plantas y un poco transformar ese conocimiento. Entonces, bueno, la idea del jardín es un poco inspirar a la gente a que use las plantas de forma diferente, no nada más en tés y remedios cuando están enfermos, sino para bañarse, para, no sé, disfrutarlas en general, para la comida, para el cuerpo, etc. Gracias, Eloína. Quisiera aprovechar este comentario de Eloína para decirles que tenemos aquí unos obsequios que ella nos hizo favor de traer para las personas que nos puedan contestar. Tres obsequios para tres personas que nos contesten una pregunta muy sencillita. ¿Qué es un herbario? Entonces, repórtense, por favor. Aquí van a estar los regalos. Eloína, continuando con el jardín etnobotánico, dime, ¿qué plantas hay ahí? ¿Cuáles son los usos que más han documentado de las plantas que ustedes tienen en su colección? Bueno, la mayoría son plantas medicinales, pero la distinción entre planta medicinal, aromática, culinaria, pues es un poco artificial realmente, ¿no? Porque todas estas plantas tienen propiedades que afectan nuestro organismo y nuestras emociones y estados de ánimo. Como te decía, son plantas de la región, de México y de muchas otras partes del mundo.
no sé qué. Que las que se encuentran, sí, yo les sugeriría que visiten el jardín etnobotánico, es un jardín precioso, con un arreglo realmente muy bonito, en la que la gente puede recorrer el jardín botánico y aprender muchísimo sobre el uso de las plantas. Tienen muchas actividades, tienen visitas guiadas, tienen talleres, entonces yo realmente los invito para que conozcan este jardín. ¿Podría añadir un poco? Claro. La idea, cuando la gente visita el jardín, es no nada más que aprenda sobre las plantas y sus usos y su historia, sino que se enamore de ellas, que establezca esta relación sensorial que se tiene en un contexto rural con las plantas, ¿no? Los olores, los sabores, los colores. Gracias, Solina. Tenemos más preguntas. Voy a darle lectura a las preguntas de manera rápida, a ver si las podemos contestar breve para que ninguna se quede sin responder. Dice, ¿cómo puede obtener un curso sobre plantas medicinales y cuáles serían los requisitos que tiene un puesto en Iztapalapa de hierbas medicinales? Bueno, los requisitos, los cursos pueden hablar al área de difusión y educación. Al final del programa van a salir los teléfonos donde ustedes pueden hablar y preguntar de los cursos. Lo mismo para los cursos del herbario del IMSS, si nos hacen favor. Sara Altamirano, felicitaciones al programa y a nuestros participantes. Muchas gracias. También Arlene García, felicitaciones para el programa. Rosa María Salazar, felicita al programa. Muchas gracias a todos. Carlos García Mose, él es el ganador del libro del Herbario Nacional, para que se reporte, por favor. Y también pregunta, Francisco, a lo mejor tú nos puedes contestar sobre la siempre viva, que sí es cierto que sirve para afianzar los dientes. Es una de las plantas que utilizan, lo mismo que las cortezas de los encinos también. Que si se puede tomar en buches o masticarla. Ambos, se recomienda ambas formas, embuches o mascarla. Les recomendaríamos aquí que fueran al Jardín Botánico para que conozcan cuál es la siempre viva, porque hay muchas siempre vivas, ¿eh? No es solamente una especie. Y bueno, ¿que cuándo es el curso, Abby? Es el próximo año, las dos primeras semanas de junio del 2008. Ok. ¿Y que dónde pueden comprar el libro de obsequio? Pues lo pueden consultar ahí en el herbario o en la Biblioteca General del Seguro Social, porque ya es un libro agotado. Ok, gracias. Y antes de, bueno, realmente despedirnos, quisiera preguntarles una respuesta breve de los tres. ¿A qué importancia tiene en el ámbito de la conservación y la cultura, de la conservación biológica y la cultura, el tener colecciones de plantas medicinales? De manera breve, por favor. Crear conciencia en la gente de la importancia de estas plantas y al mismo tiempo de la importancia de la conservación. Gracias, Francisco. Pues bueno, ante la urbanización tan rápida y la destrucción de plantas y conocimientos, estas colecciones realmente son fundamentales como un acervo de plantas, de conocimiento y de vida, ¿no? Claro. Sí, pues estas colecciones, estoy de acuerdo con los colegas, y efectivamente es un libro abierto para conocer primero la flora medicinal del país y segundo para saber sobre la cultura médica popular. Ok, muchísimas gracias a la maestra Abigail Aguilar, a la doctora Eloína Peláez y al maestro Francisco Basurto por habernos acompañado en este programa. Yo espero que realmente para todo el público que hoy nos hizo favor de estar viendo este programa haya sido muy interesante, les haya aportado muchísimo al conocimiento popular. Yo creo que más de uno de nosotros ha tomado en algún momento un té. Ahora creo que ya cada vez que los tomemos los vamos a tomar con más cuidado, con más precaución, y sobre todo vamos a saber a dónde dirigirnos, tanto a las colecciones de plantas vivas de los jardines botánicos como a las colecciones de los herbarios, para saber si la planta que estamos ingiriendo realmente es la correcta. Eso es realmente el valor de colecciones como las que ustedes mantienen en sus instituciones, donde nos pueden dar a conocer cuál es la planta específica que nosotros podemos consumir. Les agradezco mucho su participación en el programa. Muchísimas gracias. Daremos respuesta después a todas las llamadas que nos llegaron. Por favor, repórtense para saber quién va a ser el ganador de los tres obsequios. Y por favor, no olvide acompañarnos la siguiente semana en el tercer programa de Enigmas y Verdades de las Plantas Medicinales, el cual será la aplicación de las ciencias al estudio de las plantas medicinales en México. Muchísimas gracias.